Estamos habilitando un gimnasio terapéutico para las personas con enfermedades y con discapacidades en este barrio, porque justamente una de las prioridades que tenemos y que nos dio el gobernador es asignar los módulos habitacionales a personas que más necesitan, familias numerosas, que vienen en situación de hacinamiento, con bajos ingresos, y si tiene alguna enfermedad grave o tiene alguna discapacidad, con más razón. Entonces, muchísimas familias están en estas condiciones hoy, que han sido trasladadas en los últimos tiempos a este barrio, y hoy le estamos brindando el servicio, un servicio de calidad, como decía el profesor Ibrahim Fonseca, en donde hay gente realmente muy preparada, especializada en esto, que le va a brindar un servicio de primer nivel para su rehabilitación a estas personas, comparado con cualquier sector privado o aún mejor. ¿Qué especialistas van a estar trabajando aquí? Bueno, acá hay fisiatría, profesor de educación física, asistentes sociales, pero aparte está respaldado por un equipo médico también, que va a revisar las especialidades de neurología, psiquiatría, cardiología, traumatología, para que se puedan brindar justamente un buen diagnóstico, tratamiento médico, pero a su vez también ayudarlos a que puedan gestionar el certificado de discapacidad, que es tan importante, que es único a nivel nacional y que tiene muchos requisitos, justamente para que puedan acceder a un montón de beneficios que hasta ahora lo tenían vedado. El Ministerio de la Comunidad estimó pertinente abrir acá el gimnasio este, ya tenemos el personal idóneo, tenemos la aparatología necesaria para poder rehabilitar, y tiene una característica que es nueva: no solamente vamos a atender a adultos mayores, sino también vamos a atender, como ustedes ven, hay chicos que tienen limitaciones motrices, que tienen retardo madurativo, y eso también nos compromete mucho más para ser más eficaces en la atención que brindamos. Como ustedes ven, tenemos un polientrenador de los que se fabricaron acá en Formosa, tenemos una rampa escalera que es fundamental para la rehabilitación de la marcha, la rehabilitación motriz, tenemos paralela, caminadores, tenemos aparatos de fisioterapia, infrarrojos, magnetos y la misma técnica que tenemos en todos los demás gimnasios que tiene el Ministerio de la Comunidad a través de la Subsecretaría de Deporte en la provincia. ¿En qué horario va a estar abierto? Pensamos primeramente estar abierto de 8 de la mañana a 11 y por la tarde de 5 a 7.